Thank you.
la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Aquí estamos muy contentos, muy emocionados, sacando adrenalina, mucha fuerza, muy contentos. Muchas gracias a ADN, a 502 por habernos invitado, por su confianza de poder entrar como editor a su página y poder compartir con todos ustedes acá en este medio que apoya mucho a los artistas y que está también muy consciente y muy de la mano con Guatemala, con todo lo que está pasando con esta crisis. Pero recordémonos que toda crisis y todos esos problemas nos sacan a flote, ¿verdad? ¿Verdad? En tiempo, creo que Einstein dijo eso, ¿verdad? Que en tiempo de crisis uno sale a flote, nacen nuevas ideas, quizá tenemos más talentos escondidos y muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Podemos sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos. Alguien decía de que no es el más fuerte el que sobrevive, sino que realmente es el ni el más inteligente, sino el que se pueda adaptar, ¿verdad? El que se pueda adaptar, creo que es el que sale sobresaliente. Así que mi mensaje es que pudiéramos platicar un poquito de la guitarra, de la música. Si tienen algunas preguntas, podemos platicar y poder romper el hielo, que este live no sea solo yo, sino que ustedes también puedan participar conmigo, que podamos platicar y que ambos contemos nuestras experiencias, que es estar en casa. Si se dan cuenta, esto es home live, ¿verdad? Realmente esto es una intimidad, estar en casa. Al principio yo me sentía muy desesperado al estar en casa encerrado, pero luego tuve que adaptarme al encierro y a la seguridad y a todo eso, ¿verdad? Para poder sobrevivir en este mundo de guerras y de egoísmo. Pero que queremos sobrevivir, queremos vivir, ¿verdad? Y sobre todo la experiencia es vivir para dar, ¿verdad? Para poder servir a los demás. Y creo que nadie se quiere morir, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy solidarios con todas las personas que están con necesidad en los hospitales, los niños, los huérfanos, las madres, los ancianos. Y creo que por ahí alguien sacó las banderas, ¿verdad? Si vemos bandera, una bandera blanca en alguna casa, es porque necesitamos ayudar y también ser ayudados, ayudarnos todos y poder amarnos los unos a los otros. Así que yo creo que no se puede vivir solo en la guitarra, sino también vivir del amor y ser muy solidarios. Bueno, ya toqué la guitarra con mucho furor. Realmente yo soy un guitarrista instrumental. Me dedico a grabar discos, under. Soy profesor de guitarra también, productor musical. Y buena onda, aquí quiero saludar a mucha gente que veo aquí conectada. Buenísimo, quiero saludar aquí a Lydian Gray. Buena onda, Lydian, hermano. Cambié de Facebook desde que salí de Rock or Bull, pero ahora te voy a buscar, brother. La verdad que Lydian, buenísima onda, un gran guitarrista que ha tocado con muchos guitarristas de buena talla. Buenísima onda, Lydian. Por ahí nos vamos a llegar. Hace un rato también hablé con Taz porque estoy platicando con Pablo Soler, el guitarrista de Argentina, que algunas veces yo lo traje a Guatemala y Lydian continuó ese legado. Buenísima onda, hermano. Estamos tomando el cafecito. Ok, entonces quiero saludar a toda la banda, quienes están conectados. Quiero saludar a uno de mis alumnos, Frank Isiam. Buenísimo. Fui su tutor, maestro. Buenísima onda, Frankie. Y buenísimo. También quiero saludar aquí al productor. A uno de los productores que me invitó como editor aquí para esta página. Aquí aparece como Gonza Herber. Buena onda, dice que genial. Buenísima onda.
Y vamos a ver, pues quiero romper el hielo con ustedes. Quiero saludar también a mi hermanita, que ella me ha apoyado mucho. Parte de mi historia y de ser una persona recuperada, underground. Mi hermana tiene que ver en mi vida, ¿verdad? ¿Qué más? También está Dani. Dani dice excelente. Dani López es un fiel alumno, discípulo, que tiene ya un par de años de estudiar conmigo. Y ahí estamos practicando la guitarra online. Pues la verdad que ahora el online es la mera onda. De hace muchos años nos decían que el online y nadie ponía coco. Pero ahora con esto que está pasando, el online nos está ayudando un montón, ¿verdad? Aquí quiero saludar a Lidian, a este guitarrista. Y bueno, a ver, ¿de qué quieren que hablemos un poquito? Porque tenemos una hora. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué quieren platicar? ¿Les puedo tocar un poquito de guitarra? Soy un guitarrista instrumental, no toco covers, algunos sí, pero respeto a la gente que toca los covers, perdón, ¿verdad? El tocar también covers es un arte, es un esfuerzo muy buenísimo. Yo soy un guitarrista instrumental que se dedica a grabar, a dar clases, a grabar en los estudios y ahí estamos, buenísima onda. Por aquí también está Nazario. Nazario Pascual, el hijo de Juan Aguirre de Razones de Cambio. No, así molestábamos a Juan. Juan Aguirre, perro con alas. ¿Y qué onda? ¿Qué más? Buena onda, Lidian. A ver qué día tocamos juntos un poco de blues. Le vamos a hablar acá a Lidia. Bueno, saludos a Limactug y Scott. Saludos desde Shela. Buena onda, brother. Y buena onda también, como dije, a 502 ADN por haber tenido esa majestuosa idea de invitar a los artistas Homeline. Poder tocar en nuestras casas con un café, con la guitarra y poder hacer conciencia sobre que guardemos la distancia, quedémonos en casa, órale, pero también busquemos recursos para poder salir adelante. Muchos han criticado que no solo es de quedarnos en casa, pero podemos generar con muchas ideas, ¿verdad? Podemos ser muy creativos y creo que también poder ayudarnos entre los amigos, tener la confianza. Yo siempre he dicho que en estos tiempos es cuando de veras se ve quiénes son los amigos, ¿verdad? Y buena onda, tratemos de cuidar esta cuarentena, tratemos de cuidar los protocolos de salud, limpiarnos las manos, el alcohol que siempre por ahí está, poder tratar de hacer bien las cosas. Esperemos que pronto salgamos de esta pandemia, estemos solidarios con la gente y tratemos de quedarnos en casa buscando recursos como poder sobresalir, ¿verdad? Y buena onda, siempre como repito, con ADN 502 por esa idea de invitar a todos los artistas y poder estar unidos. A ver, ¿qué más podemos hablar? A ver, Lidia me está preguntando aquí, contanos de tu genial trayectoria con Sebna, Rex Carroll y la producción que haces. Buenísima onda, Lidia. Bueno, pues realmente hace muchos años fundé un estudio que se llama Estudios Muse, una escuela de música que estuvo dando muchos años clases de guitarra y de muchos instrumentos, guitarra y batería. Y en esos tiempos, pues sacamos ahí muchos guitarristas,
muy sobresalientes como David Giraldo, que está en Colombia, Medellín, un gran productor. Músicos como los de Viernes Verde, Jorge Valdetti estudió con nosotros. También otros guitarristas como Alejandro Alvarado de la grupo Toba y tantas bandas, ¿verdad? Pero realmente es una trayectoria de 20 años y pues también estuve tocando algún tiempo con Rex Carroll, guitarrista de White Cross, ¿se acuerdan de White Cross? 2004, 2005. Y Sevna, que es mi cuna, que es mi banda gospel, que tocamos con todas las bandas de Guatemala, con Bohemia Suburbana, La Tona, Radio Viejo y todos esos festivales que se hacían en el Teatro al Aire Libre. Y bueno, Sevna pues terminó su proyecto y ahora me dedico a grabar en algunos estudios de grabación, independiente Onder, trabajando y ahora con deseos de poder viajar después de que pase todo esto, obviamente. Fin de año, un poquito antes. Esperamos que se abran los aeropuertos y poder zarpar, ir y venir. Y aquí estamos, Lidia, en buena onda por tu pregunta, por lo que me has dicho, y ahí estamos para servirles. Actualmente estoy dando clases online de guitarra. Si ustedes me quieren buscar en Instagram, blues.joel, y Facebook es blues.joel9. Y ahí me pueden contactar. Aprovechando, pues ya saben, podemos hacer un intercambio. Yo les doy clases de guitarra y ustedes, pues hacemos ese intercambio de conocimiento y podernos generar conocimiento y retroalimentación. Así que esa es la onda. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aquí Gerson me pregunta, ¿cómo nos fue con Sevna? Bueno, con Sevna nosotros estuvimos tocando muchos años. Es mi banda de adolescencia. Grabamos tres discos. Uno que se llama Cuadros. El otro que se llama Temporadas. Que fue el que más sonó. Donde estaba Perímetro, Amor Sin Final, De Sucio en Sucio, Black on Black, Dulce Gorrión. Y después de ese disco grabamos el álbum Volar. Que fue el último que hicimos en el 2001, creo. Con una canción que se llama Worship es tu sangre, y estuvimos sonando mucho con esa canción, ¿verdad? Que esa canción fue la que vino a sustituir a Perímetro. Y entonces entra la era digital 2001, 2, 3, 4, 5. Nos desintegramos con Semna 2006. Yo estuve en Argentina 2004 y regresé a Guatemala. Luego regresé a estudiar otra vez 2005. Vuelvo a regresar a Guatemala, 2006 y 2007 regreso a Guatemala, siempre con Muse. Se desintegra la banda, cada quien por su lado, y pues esa fue la experiencia de Sevna, mi cuna. De hecho, por aquí tengo un cuadro que se los voy a enseñar. Ya que me mencionaron Sevna, la verdad que muchos me han dicho que por qué hablo yo de Sevna si ya es algo viejo, pero yo no puedo negar mi cuna y dónde nací, ¿verdad? Pero realmente, aquí les voy a enseñar este cuadro, ya que estamos en intimidad en casa de mi hermana. Aquí tenemos este cuadro de Sevna. Tocamos con Guardian, ¿se recuerdan de Guardian? Guardian estaba presentando su disco y Sevna también, y por eso se llama Doble Play, porque Guardian vino a Guardian vino a Guatemala con nosotros a que juntos presentáramos nuestros discos. Guardian Sevna, y aquí les estoy mostrando todas esas cosas, todos esos artilugios, ¿verdad? Así es, jóvenes. A ver, ¿qué más están hablando aquí? Sí, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Aquí Julián, Julio Juan Limatu Hiscott. Qué bonito tu apellido, muy bonito. Julio Juan. Dice él, ¿qué pienso? Es que tengo que ver así por la graduación, porque con esto veo para cerca y esto para lejos. Entonces tengo que hacer la cabeza así. Ya parezco viejito, ¿verdad? Dice, ¿qué piensas?
¿Qué hace falta en Guatemala para crear propuestas o hacer escuchar a las nuevas propuestas? Bueno, lo que hace falta en Guatemala es poder perder el miedo y algo que quiero yo decir, perdón, es que lo que hace falta en Guatemala es también que dejemos a un lado el egoísmo y que también aparte del egoísmo poder compartir y poder unirnos y ayudarnos, ¿verdad? Eso es lo que en realidad creo que hace falta a Guatemala. Y el fenómeno se va dando, las tendencias de la música, ¿verdad? Las plataformas digitales que ahora están listas para poder exponer nuestra música. Y hoy en día, pues ya no solo es hacer una canción, sino hacer un video, sesión de fotos, tener tu página, tener la calidad de tu música, que esté bien grabada, que esté bien producida, que esté bien hecha, que tenga un estándar para poder escucharse y que se pueda escuchar fuera de Guatemala y que rompa fronteras y que no estemos pensando solo en la moda o lo que está sucediendo como otra música que como el reggaetón, que ahora pues qué buenísimo que ya no lo estoy escuchando mucho porque a veces se oye mucho afuera. Yo creo que hay un cambio, yo siento que es un cambio, una nueva era, un nuevo ciclo, algo está pasando, algo se va a venir, creo que algo bueno. Y creo que es eso, Julio, es cuestión de poder hacer las cosas bien y presentarlas, ¿verdad? Y poderlas exponer fuera de Guatemala. Hoy en día, pues ya con las plataformas digitales, podemos exponer nuestra música fuera de Guate, ¿verdad? Así sería, yo pienso que es bueno hacer nuestra música y hacerla lo mejor que se pueda. Así es, mis queridos amigos. No sé si alguien más me quiere hablar. Buenísima onda. Pues ahí está conectada toda la gente. Buena onda, Nazario, Abigail, ya saludamos, Frankie, y etcétera. Entonces, voy a tocar un poquito más, algo instrumental. Thank you.
Pero el aplauso se lo doy a ustedes porque están escuchando y aquí estamos en casa igual tomando el cafecito. He estado escuchando las propuestas que están saliendo aquí en ADN 502. Buenísimo, quedémonos en casa. Sí, buenísimo, busquemos formas cómo poder flotar y salir adelante en esta crisis. Tratemos de meditar, también orar, ¿por qué no? Y poder pensar muchas cosas. Creo que alguien decía de que quizá no vale la pena que volvamos a lo normal, a todo eso, porque parece que era un caos. Entonces creo que un caos nos lleva a otra cosa y creo que vienen nuevas cosas. Tenemos que cuidarnos y lamento mucho muchas pérdidas también de vida. Y si vemos a alguna familia, algún amigo necesitado, tratemos de apoyar. Así que ese es el mensaje, pero ahora les toca hablar a ustedes. Bueno, por aparte quiero preguntar, ¿se escucha bien el audio? Los que me están viendo, me gustaría que me dijeran si se escucha bien el audio. A ver, ¿cómo estamos? ¿Se escucha bien el audio? Buenísima onda, Julio. Ahí te respondí. Y parece que todos andan cenando. Yo en un rato voy a cenar. En un rato. Y así sería, bárbaro.
Así que platiquemos un poquito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sienten? Órale. El que dice Gonza que se escucha muy bien, buena onda. Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué piensan? ¿Y cómo poder ayudarnos los unos a los otros? Buena onda, Pix Ramírez. Vamos a escribirle aquí a Pix. Órale, buena onda, se escucha bien entonces. Bárbaro, ¿quiénes más están conectados? ¿Quiénes más están conectados? Bueno, me gustaría tocar un poquito. Órale, ahí dice Dani López que sí, se ve bien. A mí me gusta mucho tocar en la tonalidad. Aquí dice Chus PC, yo ando estudiando, dicen parciales. Lo bueno es que va a quedar grabado. Esto para que lo puedas oír, Chus. Ok, a mí me gusta mucho tocar en mi menor.
Thank you.
emocioné. Ya me emocioné. Un aplauso también para ustedes, no solo para mí. Así que ya toqué un poquito. Creo que tenemos como 45 minutos. Creo yo, algo así. No sé cuánto tiempo tenemos, si una hora. O ya en unos minutos vamos a ir terminando, aterrizando, para ir a desayunar tranquilos. Aquí Lidia me está hablando de buenos proyectos. Vamos a ver, dice, bro, ¿cuándo hacemos un DVD instruccional? Ah, vamos a ver. Recuerdo, ah, sí. Ah, ya. Aquí Lidia me está preguntando que hace un tiempo yo saqué un DVD de guitarra. Sí, en esos tiempos maravillosos saqué un DVD de guitarra de media hora. Fue un poco difícil hacerlo hace 15 años. Sacar un DVD era muy caro. La época del... la era digital. Y bueno, entonces sí, saqué un DVD, pero me gustaría ahora volver a hacerlo. Pero ya estamos en un proyecto para poder hacer tutoriales en plataforma digital. Y muy pronto te voy a estar contando qué es lo que se viene. Pero buena onda, mi brother Lidia. Vamos a ver. A ver qué onda. Aquí está Paulita. Ya entró un poquito tarde, mi querida Paula. Entró tardecito. Y bueno, ya estoy más relajado. Para que vean de que blues también puede ser muy fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo yo decir? Vamos a ver, quiero ver quiénes están aquí escribiendo. Chus PC, qué bello sonido de la Fender. Ah, buenísima onda, brother. Gracias. La verdad que es muy interesante compartir. Sin ustedes no podemos hacer el live. Gracias por apoyarnos. Ya muy pronto, ahorita les voy a contar sobre mi guitarra. Juan Antonio Arenales y Fuentes. Ah, qué buenísima onda. Me parece tu nombre muy conocido, Juan Antonio. Vamos a ver. Les quiero saludar porque ya en un rato se termina. Gracias, Juan Antonio. Abner Pack. ¿Por qué Fender? Ahorita te voy a responder. Gracias, Gerson. Gracias, brother. Buenísima onda. Después de que pase todo eso, tenemos que echar un cappuccino. Un cappuccino. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Por qué Fender? Alguien me está preguntando acá por qué Fender. Bueno, ¿por qué Fender? Sonido hermoso, clean. Por su, le voy a poner aquí por su sonido. Buenísima onda, Lidia. Bueno, entonces, ¿por qué Fender? Bueno, uso Fender. Estas, es las Stevie Ray Vaughan. Ya. Signature. Trae sus clavijas sincronizadas, vintage. Es un poco difícil que esta guitarra se desafine. Si ustedes se dan cuenta, tiene la palanca de este lado, mira. Esta es una... esta es la influencia o el la influencia que tuvo Stevie Vaughan de Jimi Hendrix, porque como Jimi Hendrix era zurdo, a veces volteaba la guitarra y la palanca, esta palanca le quedaba arriba, pero realmente las guitarras normales traen la palanca, el trémolo acá, pero esta viene acá en su forma derecha. Ustedes me ven como zurdo porque la cámara está volteada, pero
¿Por qué Fender? ¿Por qué uso Fender? Porque me encanta el sonido clean. Yo soy un guitarrista de blues, no me considero un guitarrista de metal ni heavy metal, aunque sí me gusta, pero nací para blues, me gusta el blues. Y entonces yo no necesito tanta distorsión. Si ustedes se dan cuenta, solo manejo tres pastillas single coil, tres Fender, tres pastillas Custom Texas, ¿verdad? Con el circuito de Stevie Ray Vaughan, que es el que hizo este diseño de guitarra. Soy un guitarrista que corre solo con tres pastillas. Uso un punto 10 en la guitarra. Stevie Ray Vaughan creo que usaba punto 13 y tenía que poner otros tres resortes para que la guitarra pudiera aguantar, pero yo solo trabajo con punto 10. Y también me gusta la guitarra Gibson Les Paul, ¿verdad? Me encanta mucho la guitarra Gibson Les Paul y ahí estamos. Por ahí también nos habla Jefferson Sanse, buena onda. Vamos a responder. Quiero aprovechar que estoy aquí en 502 administrando su página por hoy. Qué bonito se siente. Y gracias por la confianza de tenernos la confianza. ¿Verdad? Muchas gracias por la confianza, 502. Sí, este es un sonido clean. Y también por ahí está Herbert Lima, el güero, que tengo muy buenos recuerdos. Buenísima onda, háblame en español, bro, en español. Con güero pasamos buenos momentos en la música, con güerito. Buena onda, güerito, abrazos. Te quiero bastante, brother. Güerito. Piloy Castañeda, saludos. Saludos, brother. Saludos, aquí te vamos a saludar. Gracias, sin ustedes no podemos estar al aire. Ustedes son la inspiración también. Nuestros amigos. ¿Y qué más? ¿Quiénes más están conectados? Ah, mi fe, sí. Herbert Lima, el güero. Tocamos tanto. Mi fe. Linda canción. Ok, les estoy respondiendo. Tengo que levantar la vista porque ya no miro. Buenísimo, claro. Yo no soy un guitarrista de jazz, soy profesor de jazz y enseño la armonía al jazz, pero soy un guitarrista de blues que enseña jazz. Sí, claro. ¿Verdad? Soy un guitarrista de blues. La verdad que el blues no se pelea con nadie, el blues no quiere ser tan veloz. No estoy en contra de los que tienen velocidad, no censuro la velocidad. Pero soy un guitarrista de blues, mucha, un blues que hago, un blues alternativo, un blues personal. Y me gustan todas las escuelas, desde Robert Johnson, Jimi Hendrix, Eric Clapton, el blues de los blancos, el blues inglés también. Y tantos guitarristas, pero realmente trabajo más mi sonido personal. Yo tengo la guitarra de Stevie Ray Vaughan. Solo lo sigo, pero no toco como él, ni quiero tocar como él, ¿verdad? Yo quiero tocar como yo, quiero sentir la música y transmitirla. Me encanta esta guitarra de Stevie Ray, nunca he sacado un lick de él, les confieso. Lo respeto mucho y me encanta, pero yo me he enfocado en sacar mi música y creo que Jimi Hendrix y Stevie Ray son grandes guitarristas de culto. Aunque Stevie Ray seguía mucho a Jimi Hendrix, su inspiración. Buena onda, Edson. Buena onda.
Vamos a mandarle un saludo aquí a Elso. A Elso. ¿Qué quieren hablar en 10 minutos, jóvenes? Y luego me retiro. Aquí ya está sonando la alarma. Aquí tengo la alarma. Ya se me venció el tiempo. Tengo 5 minutos, creo. Así que me voy a ir tocando algo. Algo instrumental. ¿Verdad? ¿Qué hora es? Ah, tenemos 10 minutos. Buena onda, entonces. Para los que me quieran seguir en Instagram. En Instagram, si me pueden seguir, aparezco como blues.joel, arroba blues.joel, arroba blues.joel en Instagram. En Facebook me pueden buscar como blues.joel9. Y ustedes me agregan. Y ahí estamos. Entonces yo voy a ir tocando un poquito. No,